things that go bump in the night. MB got the thing that go bump in the night. Whoa, who do you, who do, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you, who do, bitch? Let's go. Ah, pues no tenemos otra. Vámonos. ¿Y dejar a las chicas? No, no, las chicas ha dicho que las salvaría él. O sea, que él se encargará. No sé cómo, pero no me mola nada la idea. No me mola, es que no... Por un lado tienes razón, o sea... Esos tíos yo creo que son un peligro. Pero por otro tío, tampoco me fío de él. Munición de pistola. Bueno, de momento no se está portando mal. Él sabe que la única cura de su mujer somos nosotros. Ya, pero... Es que tampoco hemos llegado a hacer nada, o sea... Mierda. Hostia, cuatro. Pero nuestra sangre es... Joder, que hostias pega. Ah, ese soy yo. Ese es. Vale, hay que seguir. Esto baja, ¿eh? Izquierda 2. ¿Hay paso por ahí? No. Derecha tiene que ser. Cuidado. Uf, aquí hay un montón. Y se me acaba la luz. Toma. Derecha no hay salida. Hacia izquierda sí. Hay que ir a los que explotan. A ver. A la izquierda. Y de aquí mismo. Pelada. Otro gordo. Hostia, me ha tirado. Creo que no te hace daño, ¿eh? No, no me ha se quitado. Se me acaba la luz. No hace daño, ¿eh? Las explosiones que... Parece que es a la izquierda. Voy a comprobarlo. Aquí hay algo de comida, por si necesitáis. ¿Para qué? La luz. Derecha y unas escaleras. Y arriba laberinto no hay nada, diablo. ¿No? No. ¿No? No hay nada. Derecha, hay nada. Derecha no. Ah, vale, las escaleras para arriba. Escalera. Una idea. ¿Abajo? ¿Dónde? La cuesta, sí. No sé ni cuántas llevamos. Bueno, vamos. Estamos llegando... Hay un brazo aquí. Joder. What the fuck? ¡Hostia! ¡Hostia! Una idea. Alguno se levanta, La madre, pero ¿cuántos cuerpos hay aquí?
Están todos ¿Ide? Como mordidos, sí. Aide detrás. Lo habéis pillado todos, ¿no, Aide? Sí. Sí. Joder, macho. ¿Se han comido entre ellos o qué ha pasado aquí? Sí, porque están como medio comidos. Cuidado que alguno se levanta, ¿eh? Vale, puerta al final de las duchas hay unas puertas. No sé dónde estamos, tío. Esto es un laberinto. Hay alguien allí al fondo. Y aquí unas escaleras. No subo por las escaleras. ¡Míralas! ¿Quién viene a buscarnos? Hola. Hablamos con la chica, a ver. ¿Quién viene con Jerema. A buscarnos? Jerema. All was quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Hostia. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him and... Oh, no digas. He sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals and... All we could do was watch. If not for Moen, we would not be here. Joder. Vale, vale, ella ya parece que... Chaván, cuidado. Camino. Corren mucho, ¿eh? Ya, ya lo veo. Yeah, you made it. Quick, get into the elevator. The elevator's here. Un ascensor, no me gusta, ¿eh? Nos puede atrapar aquí, ese tío controla todo, ¿eh? No cabemos. Capachocos. Ve, ve, algo. No respire, no respire. Dale al botón. ¿Qué pasa? No sé si es humo. Buah, chaval. Hey, get up. Wake up. This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. What the hell? ¿Qué ha pasado la vacuna, tío? ¿Qué me ha quitado? Told you we couldn't trust it. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn un helicóptero island. Y van a bombardear we toda gotta la catch him while we still have a chance. Hay que atraparlo. White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Nos han engañado, tío. Habría dicho que vayamos por el ascensor. Good luck. Be careful. Eso es lo que he entendido. Vamos a ver. Este está aquí, hay una mesa. Munición. Vamos a ver. Esta es la sala desde donde controlaba todo el que nos ha traicionado. Entonces. Ve a la azotea del hospital. Ve a la azotea del hospital, vale. ¿Y dónde está el hospital? La azotea que será por este pasillo, por aquí. Sí. ¿Por dónde? ¿Para qué? Por esta puerta. ¿Por abajo? No, no. ¿Cómo por abajo? Esta puerta que hay aquí. Hay unas escaleras hacia abajo. Hay que subir. Esta puerta es... Pero no estamos en el hospital, ¿no? No, no, hay que... Aquí hay una puerta. Aquí hay otra puerta. Esa es la puerta donde estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. ¿Al ascensor? ¿Dónde aquí, estáis? Aquí está puerta grande. Vale.
pero... Abajo. ¿A izquierda, abajo? No lo sé, no lo sé. Abajo no, ¿no? Derecha. Hay que subir. Estamos en la zona. Aquí, 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 aquí. Esta es la zona. Hay una escalera. Aquí hay munición, ¿eh? Y esta puerta también es... ¡Hostia! Hostia, cuidado. Vamos a mirar primero la puerta de arriba. La escalera está arriba. Bloqueado, ¿eh? Está bloqueado. Arriba está bloqueado. Aquí arriba. Vale, pues... Hay una idea ahí, está bloqueado. Vale, pues por abajo. Hay que abrirse camino. ¡Hostia! Bueno, esto va a ser chulo. Esto va a ser divertido. No ha dicho que no había por aquí. Espera, levantarle. Intentaba darle al que arde. ¿Dónde? A ese. Estoy lanzando bomba, ¿eh? Cuidado, fuego, fuego. He caído. ¿Dónde estáis? También. Aquí estoy levantando algo. Buena, adelante. Aquí. Oh. No. ¿Qué? Que me estás empujando al... Cuidado, rayos, que hay un tío. Loco ahí, un loco ahí con un... este. ¡Oh, Dios! ¡Pero me... ¡Oigo! ¡Ayuda! Me ha tumbado, me ha tumbado. ¡Wow, wow! Cuidado, que lo tenéis ahí. Mira detrás, montón, tenéis más. Tienen atrapado. ¡No! Me han tupado. Joder. Bueno, macho. No me jodas. Yo no tengo para levantar, ¿eh? Vamos a ver. Deshacerse de los pequeños primero. Manta de hostias, tío. Ya no hay nada. Puerta a la izquierda. Aquí no he visto nada menos esta puerta. Bueno. Listo. Hostia,
dejado. Fuera. O sea, que me quemo. Joder. ¿Estás bien? Sí. Me ha tumbado, buah. Estamos separados, ¿eh? Sí, estamos dos a la derecha y dos a la izquierda. Gracias. Beber un poquito, emborracharos. ¿Qué hay comida? ¿Tienes ya? ¿Tú? Vamos a ver. Vale. Parece limpio. ¿Veis al fondo ya? Llegando. Sí, estamos aquí. ¡Hostia! Otro loco de esos. Cuidado, cuidado, que hay un loco de esos del. Lo quemo, ¿eh? ¡Mierda! Joder, me ha asomado por la puerta y me ha salido encima. Vale, fuera. Uf, menos mal. Munición. Derecha, izquierda. Voy por la izquierda. A ver qué hay. Pero espera que vengan estos. Vale, por la izquierda se puede ir al fondo, ¿eh? Por derecha, creo que no hay salida. No. Vale, pues entonces por la izquierda. Esto parece un manicomio. Es que es el hospital de la cárcel. Vale, guay, ¿se puede subir? Comida. Vale. Aquí hay una mesa. Menos mal, tío. Uf, menos mal. Vale, no por nada. Vale, a ver, vamos a ver una cosa. Un lío ahora de inventario que no veas. El martillo es de oro, no te lo quedas. El de oro, eso no es oro, tío, de verdad. Está chapado. Del que cagó el moro. Hostia, otra vez, otro tío. Pasillo, ¿pero esto qué tío? Es? Pero, bueno. Cuidado, cuidado con los laterales. ¿Están siempre enfermos aquí o qué pasa? Y de aquí hacia del. Grabación aquí, donde estoy yo. Vamos a ver. Es que se me apaga la luz, tío. A mí también, joder, macho. ¿Dónde estaba el ID? En el escritorio. Mira, este, lo he cogido, aquí. Ahí. ¿Y la grabación? Lo he cogido a oscuras. La grabación en la cama, en la segunda. Sí, la tengo. Vale. Bueno, por ahora solo veo tres, pero hay un pasillo a la derecha que me preocupa. Aparecerá otro loco de esos. Cuidado, uno que explota a la derecha. Pues otra grabación aquí, ¿vale? En medio, ¡no, que está sentado, tío! Levántale. Ha explotado cuando me he acercado, ¿será posible? ¡Oh, shit! No. Oh, he activado mi habilidad. En la sala. ¿Hay algo? Por aquí en la sala, sí. ¿Habéis entrado a esta sala? Creo que es por la sala, no entra. ¿Por
que esta puerta está bloqueada. A la sala. ¿Y la de la derecha? ¿Izquierda o derecha? Yo he visto izquierda la no primera grande. Solo. La derecha tiene dos puertas. Pues vamos a encargarnos grande? Primero de esta, la primera y luego la segunda. Cuidado detrás. Cuidado, no, uno caído ahí. No, me ha reventado. No puedo. ¿Qué pasa? Ya no debes tener, De mí yo me he acabado otra. A ver, inventario. Ya no jodas. Idea en la. Una idea aquí. En la mantita azul. No, tengo un huevo de botiquines. Pasa que no he podido llegar. Vale, fuera. Pues. Tomar por culo. ¿No había otra sala aquí? Al otro lado de la puerta. Hay que volver para atrás. Pero ya comunica con esta, ¿no? No lo sé. Parece que no. Esto no, es una... esta está vacía. ¿Qué es esto, tío? No, hay que volver atrás. Vamos atrás. Puerta izquierda y puerta derecha. De aquí, cuidado, hay un motor. Información. Vale. Aquí, ¿vale? Listo. Venga. ¿Para qué tener señora limpieza si os tengo a vosotros? Pues mucho no estamos limpiando. Esta puerta supongo que será da con la otra. Sí. Bueno, esto va a ser. ¿Preparada? ¿Estamos? Listo. Venga. Ahora voy para atrás. Cuidado, cuidado. Dos grandes y uno que explota. Ven, ven, ven. Darle sitios. Atrás, atrás, que se acerquen. Atrás, atrás me voy. Saben, tíos. Que vengan, que vengan. Coño. No. Que me muero. Vale, bien. Gracias. No, me ha tumbado. ¿Dónde estáis? Ya estoy, bien. Estoy. ¡Cuidado! Joder. Vale. Qué cabronar. ¿Bien? Venga, listo. Sí, listos. Todo bien. Vamos a limpiar la izquierda porque la derecha se abre. ¡Hostia! No joder. Pero bueno, macho, huevo, ¿qué, cuánto ha habido aquí? Venga. ¡No! Ha tirado un cuchillo, cabrón. A ver, no nos dejamos nada por aquí.
ya la espada hecha una mierda, tío. Supongo que podremos arreglar ahora ahí. De la derecha pues nos falta, había, ¿no? Había una puerta antes. ¿Quién la ha abierto, la de la derecha? No, es aquí. Es que hemos ido más adelante. Correr. Está vacía. Pues salgamos de aquí. Toma. Vale, vamos a limpiar la de la derecha, está vacía, ¿no? Pues si hay comida dentro, más vale ir otra vez por la sala. Yo tengo que comer esto, todo. No está ya. Sí, está. Cuidado, que viene. Coño, y viene, no viene solo. No, viene solo, debe ser su mascota. ¡Mierda! ¡Oh, me ha dado! ¡Uy! Tomar por culo. Muy buena. Dame todo, que es mío. Derecha, izquierda. A ver. Voy a probar a ver si se puede ir por la izquierda. Revisa derecha, ascensor. Sí, se puede abrir. Vale, izquierda, no hay nada, está todo cerrado. Vale, derecha. Hay una mesa para arreglar nada. Yo creo que detrás de esta puerta, Normalmente detrás de la puerta hay una mesa, ¿no? No. Igual tenemos suerte allá arriba. Igual tienes implantas este edificio, Vamos por la segunda. Yo qué sé cuántas llevamos, tío, porque este es el mismo edificio, es el ala médica. No, ya hemos llegado. Sí, ya no hay más escaleras. Bueno, pues venga. Vamos, azotea, señores. No estamos en perfectas condiciones. El helicóptero a la izquierda. Munición. Munición. Preparemos pistola. Hay soldados ahí, ¿eh? That ain't good in here. Granadas. A ver, un momento. Tengo que ponerme las granadas. Granada. Bebida, aquí tenéis de salud, un montón. Aquí. ¿Está por donde hemos venido o qué pasa, no? Aquí hay varias puertas, chicos. Espera un segundo. Aquí detrás. Escopeta. ¿Es por donde hemos venido? A ver. Hemos venido por aquí, por donde estoy. Aquí yo. Hay una mesa, sí, para arreglar, chicos. ¿Dónde? Aquí hay más munición. ¿Dónde? Detrás de donde hemos salido. Es que no veo, tío. Dentro, vale, perfecto. ¿Detrás dónde? La necesitaba, ¿eh? Espera, no puedo salir. Vale, vamos a ver. Déjame salir, cabrones. El lugar está ocupado. ¿Ya? Que no, ¿ya? Me pises la cabeza. Había gente ahí, ¿eh? O sea, que mucho cuidado. Esta puerta, espera, esta puerta de aquí. A ver a dónde da. Al vale. Mismo sitio, estamos en la azotea. Mismo sitio. Vale. Aquí a la izquierda hay munición. Y hay un soldado, ¿eh? Ahí está, quiero yo, porque esta necesito. De en medio fusil. También donde está Perote, hay otro. Y hay un dos fusil. Soldados. Un fusil muy potente. Bueno, un poco fiable. Nada, no. Ahí ya. Aquí hay más munición. Oye, oye, mirad estas puertas. Ya. Mirad lo que tienen las puertas. Están con bombas. ¿Dónde? En las puertas hay C4. Vale, ¿estamos? ¿Nos han visto? Mierda. Mata a Raider. Entro. Granada, cuidado, granada. ¿Quién está tirando tanta granada?
ya está, a ver. Arriba, guardarlas, Dios. Guardarlas. Ahí arriba, arriba. ¡Oh, no! Ha caído alguien. Oh, no, estoy bien. Hay gente arriba. Vale. Esto no sé si me vale para algo. La bombona. Yo qué sé. ¿Dónde estáis? You can't beat me. I have one last card to play. Estoy donde ha caído la tir uno, en un ascensor. ¿Hay que subir en el ascensor o no? No lo sé. Execute protocol 66. Nos ha enviado a todos. Vale. Sí, derecha, derecha. Necesito munición, después voy a por ella. Ahí. Sí, aquí hay un explosivo que se puede activar, chicos. ¿Dónde? Justo donde la munición. Aquí. En este bidón. Voy. Pues activa. En los bidones blancos. Aquí hay otro. Activándolo. Activa. Bueno, actívalo. Activado. Activar. El del medio también. Yo activado necesito, el del medio. Necesito cuidado. Munición. Cuidado, echaros para atrás. Hay que activar los bidones blancos. Oh. Estamos en la zona de la munición. Vamos a ver. Vamos para adelante. ¡Mierda! ¿Quién dispara desde arriba? Que no lo veo. Arriba, en el helicóptero. Me atacan, me han tumbado. ¡Hostia, me ha tirado! A ver. ¡Que no veo! Cuidado con el que dispara. No tengo munición y me están disparando. Hay que tirar una bomba o algo. No tenemos un cóctel molotov. Voy a tirar. Sí, hay que tirar bombas. A ver, ¿dónde hay munición, tío? ¿De rifle? No, me han tumbado otra vez en la munición. ¡Hostia! ¡Te me da! ¡Hostia! ¿Qué munición? ¡Hostia! No te he visto. Que no tengo munición. ¿Lo has quemado? ¿Está muerto? No, sigue con vida. Mierda, ayuda. Hostia, a mí también. Me atuvo. Cuidado que se acercan, chicos. ¿Necesita ayuda? Tenemos que estar agrupados. ¿Está? Ahí está. Don Wino, agrupados. Espera, creo que tengo una bomba. De atrás, cuidado. Dios. Mierda, me está dando. No. Mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han atrapado? I don't have to explain myself to you. Look, your wife is gone. Look at her. She ain't coming back. But you can still save take us. One more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. No, seguro que we'll sea la save everyone.
With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human! Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Ha soltado a su mujer. Bien hecho. Son of a bitch. La va a matar. No, cabrón. Paradlo. Y nosotros quietos. No. Y la vacuna, la única vacuna. Y nosotros quietos. Eso no es una vacuna. Ya, decían que no habían acabado de probar. Atentos, atentos. Hostia, se va a convertir en algo muy gordo. Hostia, tío. ¡No! Señora, te disparo. Cuidado, una bomba, tiro. Mira, tira. ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! A ver si puedo coger algo. ¿Dónde está? ¡Dame mi espada! ¡Toma, cabrón! ¡Muy buena, buena! ¡Dame! Vivo. Se ha caído. Se ha caído contigo. Voy abajo. Voy abajo con él. Está lleno de zombies esto. Ha caído. Hay zombies subiendo. He was right about one thing. Benoit is lost. If not him, then someone else will soon send a nuke with our name on it. The quicker we leave, the better. ¿Y toda la gente que queda ahí dentro? Se los han comido, tío. ¿Los de la iglesia, quiero decir? Ah, sí, eso sí, claro. ¿Los del almacén? ¿Los del puesto de socorro? ¿Los del faro? No iremos en este helicóptero, caben 7-8. ¿De verdad que nos vamos? No podemos hacer nada. According to officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically, originally, a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Grin, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There is no basis for these ridiculous rumours. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen and every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoit. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. Hostia, no me fío. A ver, aviones militares. I'm goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. Uy, uy, uy. Eso tiene algo, ¿eh?
no me está gustando nada. Y me extraña que no haya patrullas aéreas que detecten un radar, un helicóptero saliendo de la isla y lo abatan. ¿Y este tío no será el hacker ese que hablan? Ese es el hacker, seguramente. Joder, yo me he gastado todo el dinero en armas. ¿Ya está? Ya está, señores. Me he gastado todo el dinero que he ganado en armas para salir de ahí y me he ido con 200 pavos. Mira, el único éxito. El éxito de Pelote. ¿Os mola mi éxito, cabrones? ¿Queríais oírlo? Ahí lo tenéis. ¡No! Bueno, señores, os haré una pequeña valoración del juego, lo que hemos comentado los compañeros. Aquí se acaba el Dead Island, pero no es el final, porque todavía nos queda la segunda entrega, el Dead Island Reptide, ¿no? Supongo que se pronuncia así. Comentaros que el juego, pues, nos ha gustado mucho, el ambiente de zombie nos encanta. Claro, es una pena haber jugado primero el Daylight, porque el Daylight es esto, pero mucho mejor. Es un juego que está muy bien, pero que se nota que es del año 2011, aunque está remasterizado y hemos podido disfrutar de una calidad todavía mejor. Tiene algunas cositas de movimientos, por ejemplo los zombies, pues que a veces se queda como trabado, ¿no? Y da un poco de rabia. A mí personalmente, como siempre, lo que más me gusta es jugar con mis compañeros, o sea, el interactuar toda una historia, una aventura con el resto de compañeros es una delicia. Si algo tengo que lamentar es que el juego no esté en castellano, porque cuesta seguir el hilo, cuesta en un momento que estás combatiendo y que de repente tienes que parar y tienes que ponerte a leer. La verdad es que es un fastidio, pero por lo demás el juego está al nivel del Daylight, pero claro, mucho, mucho anterior, ¿no? Veremos, supongo que todos habéis oído hablar del Dead Island 2, que hay anuncios por todos los lados, no se sabe si saldrá, si no saldrá, hace tiempo que está ahí y la verdad es que le tenemos muchas ganas. Pero bueno, antes de que llegue eso, espero que pueda traeros al canal dentro de un tiempo el Dead Island Riptide, la segunda entrega, al parecer por lo que me han comentado es una continuación. Y una cosa que sí que valoro mucho, nos conseguimos quitar todas las ayudas posibles, no todas. La verdad es que es un fastidio que los juegos te dejen ahí los marcadores de las unidades, de los objetos. Quitamos el mapa, nosotros quitamos las armas, si os habéis fijado. Tenemos un menú bastante limpio, pero no llegamos a más. La verdad es que es una pena que estos juegos no piensen en ese concepto de juego más avanzado, ¿no? Pues nada más, señores, ha sido todo un placer ofreceros esta campaña, la campaña del Dead Island. Así que un saludo y hasta la próxima. Espero.